México viene de los Estados Unidos, está dispuesto a apoyar todo aquí en Nicaragua. Seguridad, prosperidad, democracia. Y es por eso que estoy tratando de visitar tanta gente aquí en Nicaragua para ver cómo podemos trabajar conjunto en este. A propósito de la democracia, ¿qué opinión le merece la reciente expulsión de Carlos Ponce de Freedom House? Sí, yo he mandado un mensaje por mi cuenta de Twitter sobre esa situación con Freedom House. Es una lástima que él no recibió permiso a entrar aquí en Nicaragua. Es muy importante que haya libertad de expresión y que personas tienen la oportunidad a viajar. Pero en el mismo tiempo entendemos que cualquier gobierno tiene el derecho a decidir quién puede entrar en su país o quién no puede entrar. Pero es una lástima que él no pudiera entrar para aprender mucho más sobre Nicaragua y las cosas que... Pero esa medida sería una represalia por lo que decía el informe, calificando a Nicaragua como un país con una seguridad a medias. Pues debería hablar con Freedom House para ver, para entender más de su opinión sobre Nicaragua, pero para nosotros, por parte del gobierno de los Estados Unidos, la libertad de expresión y la oportunidad a hablar con diferentes grupos de la sociedad civil, del gobierno y todas partes, es una de las bases fundamentales de derechos humanos. Y es por eso que, de nuestro punto de vista, era una lástima que esto ocurrió. Pero Nicaragua tiene el derecho a decidir quién puede entrar o quién no. ¿Y ese tema no afecta a las relaciones entre ambos países? No, solamente con ese evento no va a afectar la relación, pero es parte de nuestro diálogo. Como yo he dicho desde el principio aquí, vamos a tener cosas donde podemos estar de acuerdo con el gobierno y vamos a estar en desacuerdo con el gobierno de vez en cuando. Pero es un conciudadano suyo. Pero es importante seguir con la conversación. Es como una relación dentro de su familia. No va a estar de acuerdo con todo, pero necesita seguir con su relación.